Buenas tardes, un saludo también para todos los colegas. Se viene el conjunto de Imbabura y seguramente será esa última prueba también de cara a lo que va a ser la Copa Libertadores. Cuéntenos un poquito acerca de lo que ha venido trabajando con el profe Alcácer de cara tanto al partido de la fecha 6 de Liga Pro como también observando de reojo lo que puede significar este debut en el torneo internacional. Gracias. Buen día con todos. Hemos trabajado de la mejor manera. ¿Ahí? ¿Aquí? ¿Ahí? Bueno, buenos días con todos. Se ha trabajado de la mejor manera. Sabemos que Imbabura es un rival complicado, el cual nosotros tenemos que proponer hacer nuestro partido. El último partido perdimos aquí en casa y queremos reivindicarnos con nuestra gente. Esperemos pues el día jueves pues sacar esos 3 puntos y seguir en la pelea. Sabemos que los rivales pues que estamos por peleando la etapa han dejado puntos en el camino y es nuestra oportunidad de sacar puntos, hacer respetar la localía y esperemos pues el día jueves pues quedarnos con esos 3 puntos, ¿no? La siguiente pregunta es de parte de Manuela Salazar de Radio Cobertura. Muchísimas gracias, un saludo cordial con Leonel, con los compañeros. Leonel, ¿qué se puede decir de Imbabura? ¿Cómo se ha ido analizando este rival? Si bien se viene también la Copa Libertadores, hay que ir también a partido y qué le espera para esta fecha 6 de la Liga Pro. Gracias. Hola. No, sabemos que todos los rivales van a ser complicados en esta Liga Pro. Como vieron, el campeonato está muy reñido. Partidos que piensa que un equipo va a ganar y a lo último te remontan o te empatan. Tenemos que estar concentrados, respetando siempre al rival. Imbabura es un rival que te complica, que juega muy bien al fútbol y tiene una idea de juego, ¿no? Con el profesor que tienen, tienen muchos años ya y saben a lo que juegan. Y respecto a la Copa Libertadores, para mí es un sueño, ¿no?, estar en esa Copa. Esperemos hacer las cosas bien. Tenemos la primera prueba pues el día martes con Universitario, pero vamos el día a día. El primer partido es con Imbabura ahora el día jueves, ganar y ir con una tranquilidad hasta Perú y sacar esos 3 puntos también allá, ¿no? Continuamos con la pregunta de Maite Montalvo de Radio La Red. ¿Qué tal? Muy buenos días, Leonel. Estamos en vivo para los 102.1 FM de la red. Preguntarte cómo está el grupo, cómo han logrado aprovechar esta para que tuvieron de 2 partidos que no jugaron en la Liga Pro, cómo se sienten y también físicamente, ¿cómo estás? Para que nos estés también dando una actualización de tu rendimiento. Muchas gracias. Hola, bien. El grupo es una familia, ¿no? Desde que llegué a Liga en el 2023 creo que hemos estado siempre unidos. Va a haber victorias y derrotas. En las derrotas vamos a estar un poco triste, en las victorias pues también vamos a estar un poco alegres, ¿no? Ahora nos tocó perder, pero nada, nosotros estamos para retos grandes. Tuvimos un resbalón con Aucas, pero eso no nos va a impedir a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Ahora ya enfocado en lo que se viene, enfocado en Imbabura, enfocado en el campeonato, queremos repetir lo que se repitió en el 2023, alzar las copas, que Liga es un equipo grande para alzarla y estamos trabajando para eso. La siguiente y la última pregunta de parte de la rueda de prensa de Leonel Quiñones es de parte de Jean-Pierre Villarroel, Match Deportes. Hola Leonel, ¿cómo le va? Buenos días, estamos en vivo para Más Deportes. Leonel, ¿cómo va analizando el sistema de juego? Si bien es cierto, no ha cambiado mucho, pero han existido muchas críticas en torno a eso. ¿Qué les pide el profe? ¿Qué les dice dentro de la cancha para enfrentar a este partido contra el Imbabura y después ya se viene Copa Libertadores? No, nada, sabemos que el profe tiene su idea de fútbol, su idea de juego. En la parte de atrás casi no se cambió nada porque casi estamos los mismos jugadores, no se fue nadie, ya nos conocemos muy bien. En la parte de adelante creo que estamos afinando. Los refuerzos que llegaron creo que están haciendo las cosas de la mejor manera. Nos falta un poquito nomás terminar la jugada y terminar en goles, ¿no? Y ahí creo que estamos haciendo las cosas bien. Como te digo, el profe tiene una idea para nosotros que la estamos captando. Esperemos pues que se vaya afinando con
lo más rápido que se pueda para que los resultados se den dentro de la cancha, ¿no? Muchas gracias, Leonel, por acompañarnos. Esas fueron todas las preguntas. Enseguida se viene la rueda de prensa de Josep Balcácer.
Estar con nosotros. Vamos a continuar con las preguntas de los medios. La primera que tenemos es de parte de Michael Rosero de FB Radio. Gracias, Francisca. Muy buenas tardes a todos. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal este descanso, ¿no? Por el tema de los convocados, qué es lo que se ha trabajado para el reinicio de la competencia oficial? Se viene el jueves Imbabura. El día martes también el debut en Copa Libertadores. Y sería importante también que nos cuente el caso de Óscar Zambrano. Ya ha pasado algunos días, cómo ha reaccionado el jugador, ustedes como cuerpo técnico, el cuerpo médico, los dirigentes. Sería interesante que nos actualice. Muchas gracias. Hola, buenas. ¿Se escucha bien? Buenos días a todos. Empezaré por el caso de Óscar. Óscar ha estado entrando con nosotros habitualmente desde el primer día. Simplemente hoy tenía un problema personal y hemos decidido liberarlo, pero está entrenando con normalidad. Sabéis que es una situación delicada porque es una situación que no agrada a nadie. Evidentemente, en temas legales el proceso está abierto y entendemos que lleva su curso. En ese sentido, esperamos que se solucione de la mejor forma posible, tanto para el jugador como el club. Es un jugador importante, lo ha sido en este inicio de temporada. Es un jugador de presente, pero también de futuro. Ahora sí que en ese sentido, ojalá tengamos buenas noticias con el caso. Y con respecto a estas dos semanas, evidentemente hemos trabajado muy bien. A pesar de las ausencias, si no me equivoco, en el día de mañana se unirá ya Gabriel Villamil con nosotros. Y hemos trabajado bien, con buena mentalidad, con la intención de hacer un buen partido delante de Imbabura, de volver a ganar. Creo que es importante, como hicimos las dos jornadas anteriores, seguir a la senda del triunfo en casa con nuestra gente, con este jugador número 12 que nos tiene que aportar mucho durante toda la temporada y especialmente el jueves, y a partir de ahí intentar devolverles ese apoyo con un triunfo. Continuamos con la pregunta de Evelyn Murillo de Caché Deportivo. Gracias, Panchita. ¿Qué tal, profe? Buen día. Quiero consultarle sobre el partido que se viene esta semana ante Imbabura. ¿Qué ha podido analizar en estas cinco fechas que ya se han jugado de la Liga Pro del rival? Lo propio, ustedes tuvieron la oportunidad de enfrentarse en la pretemporada. ¿Qué han podido analizar del equipo de Joe Armas? Gracias, profe. Hola, como bien dices, nos enfrentamos dos veces durante la pretemporada. Es un equipo que se ha adaptado rápidamente a la categoría, lleva 6 puntos, los mismos que nosotros. Yo creo que ha priorizado aspectos diferentes a los que venía arrastrando desde el ascenso. Incluso desde la pretemporada vemos un Imbabura diferente a nivel de entender el juego, posiblemente asumiendo menos riesgos, siendo un pelín más directo y evidentemente sumando puntos, que imagino que debe ser lo principal y lo que deseará su entrenador. A partir de ahí, nosotros tenemos que, evidentemente, teniendo en cuenta el rival, lo importante somos nosotros y sensación que si nosotros mantenemos nuestro nivel de juego, si le damos continuidad durante más tiempo al juego con balón o las situaciones de finalización, estaremos más cerca de ganar. Evidentemente, tendremos un rival que querrá apretarnos, que querrá exigirnos y que necesitaremos nuestra mejor versión para sumar. Como siempre, estamos viendo todos los partidos de Liga Pro donde son marcadores ajustados, donde se resuelven muchas veces en últimos minutos e incluso en tiempos de descuento, y es importante tener buena mentalidad para estar preparado para ello. Continuamos con la pregunta de Maite Montalvo de Radio La Red. ¿Qué tal? Buenos días. Profesor, preguntarle cómo lo ve a Marco Angulo. ¿Estaría listo para debutar frente al Imbabura o para el partido de Copa Libertadores? ¿Cómo lo ha visto ya en estas semanas que he estado trabajando ya con ustedes y que es parte de la plantilla oficial de Liga? Muchas gracias. Lo veo bien. Evidentemente viene de entrenar en Estados Unidos, aunque ha tenido un parón tanto por toda la negociación como también un pequeño problema en un tobillo que le limitó a la hora de poder completar entrenamientos esta semana, pero habéis visto que hoy lo completó sin problema. Esperamos también el entrenamiento de mañana, el último, para ver. Ojalá podamos contar con él el jueves, bien sea para arrancar o para ayudarnos desde el banquillo. Andamos con poca gente en el medio campo y la participación de todo el mundo va a ser importante. Además, una seguidilla de partidos, son 16 justo en 2 meses. Creo que va a ser importante toda la plantilla, van a tener que aportarnos muchos todo porque les necesitamos. Hay mucha exigencia y necesitamos el mejor rendimiento de todos ellos. La siguiente pregunta es de Manuela Salazar de Radio Cobertura.
Muchas gracias, Panchita. Profe, un saludo cordial. Si bien se viene Imbabura, que es Liga Pro, pero hay que pensar también en la Conmebol Libertadores, cómo se analiza lo que será el partido en Lima y también el grupo que le ha tocado a Liga Deportiva Universitaria. Gracias. Sabéis que yo soy de partido a partido y en ese sentido voy a ceñirme también. Creo que todo lo que no sea pensar en Imbabura no nos va a ayudar. Evidentemente está Libertadores, es una competición que ilusiona a todo el club, a toda nuestra hinchada y a nosotros también. Pero creo que el planteamiento correcto es pensar en lo que nos viene inmediatamente, que es Imbabura. Tendremos tiempo de hablar de todo el grupo, de los primeros rivales, pero creo que ahora la mentalidad de la plantilla, del vestuario y del cuerpo técnico está muy, muy focalizada en el partido del jueves. La siguiente pregunta es de Danex Jacome, del Canal del Fútbol. Profe, ¿cómo le va? Buenos días. Igual manera para todos los presentes. Profesor, Liga ha podido disputar 3 partidos en este campeonato ecuatoriano de fútbol. 2 partidos justamente postergados, pero dentro de todo esto ya se viene una fecha más del campeonato. ¿Qué conclusiones saca usted justamente del margen de competencia que tiene acá el fútbol ecuatoriano? Esto en vista de cara también a todos los partidos que tiene que afrontar Liga y sobre todo con todos los objetivos que tiene usted obviamente con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Gracias. Evidentemente respondía antes a la igualdad que hay en la competición. Lo vimos ayer en los partidos de ayer, pero pudimos ver un partido, yo creo que importante la jornada, como fue el Independiente con Aucas, que se resolvió a última hora y con un empate. Igualdad máxima. Aquel equipo que sea capaz de enlazar victorias, evidentemente va a dar asalto en la competición. Y ojalá seamos nosotros, pero evidentemente la motivación y nuestra focalización de energía está en Imbabura. Sabemos que si hacemos un buen partido, con la calidad que tenemos podremos dejar los 3 puntos en el Rodrigo Paz y a partir de ahí pensar en el siguiente paso a paso, que esto es largo y es difícil. Continuamos con la pregunta de Andrés Ron, de Orgullo Albo. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Después de las bajas de Óscar Zambrano y Valverde, ¿se analiza también en el cuerpo técnico subir a los jóvenes, a los canteranos que tienen en las formativas? Hoy pudimos ver de cerca a Samuel Angulo, Juanse Rodríguez, tengo entendido que está en el microciclo. Y también, si es que nos puede contar cómo los ha visto desde lo físico, y a Bermúdez, porque arrancó en la pretemporada, pero no se lo ha visto en las convocatorias. Muchas gracias. Si no te importa, empiezo por el último. Bermúdez está entrenando ya esta semana con nosotros. Tuvo una pequeña rotura en el cuádriceps de uno de sus piernas y afortunadamente ya está en dinámica del primer equipo. Y con respecto a la gente de formativas, los tuvimos en pretemporada, es decir, los conocemos bien. Y ahora en un momento donde teníamos baja por selección y sobre todo en un momento donde el calendario se va a aumentar mucho a nivel de intensidad, los necesitamos cerca. Al final la calidad de Juan se está ahí, lo que nos ha aportado también Samuel Angulo durante la pretemporada, más lo que pueden aportar los chicos que habéis visto y los que van a seguir subiendo. Evidentemente tenemos esa fortaleza de tener a las formativas, una buena comunicación con todo el cuerpo técnico y con toda la estructura para echar de mano de ellos cuando sea necesario. Continuamos con la pregunta de Yami Carrillo, de Área Deportiva. Profe, buenos días con todos los presentes. Otro de los nombres también que llama la atención y que no se encuentra en los entrenamientos es Jan Hurtado. ¿Qué sucede con este jugador? ¿Cómo se encuentra en el tema de recuperación y cuánto tiempo lo vamos a ver fuera de canchas? Gracias. Yo creo que la rueda de prensa anterior a Aucas lo comentamos, que había tenido un problema en un golpe en un entrenamiento. Esperábamos que no fuera a mayores. De hecho, teníamos fe en que pudiera llegar a la convocatoria, pero no mejoró. Y sabéis que tenía una convocatoria con la selección venezolana, que nosotros, en este caso Liga, no decide cuándo desafectar o cuándo sacar a un jugador de una convocatoria. Mandamos el informe médico con lo que nosotros pensábamos que era la lesión de los chicos. Ellos hicieron sus valoraciones, también querían tenerlo en una dinámica nueva con un nuevo cuerpo técnico y que conociera el día a día, pero el chico no estaba para competir y lo mandaron de regreso para que terminara su recuperación. A partir de ahí, tengo la sensación de la semana que viene, podrá empezar a trabajar con el grupo y a partir de ahí su evolución marcará a partir de qué partido está disponible. La siguiente pregunta de Jean-Pierre Villarroel, de Match Deportes. Hola,
Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días con todos los presentes. Estamos en vivo para Más Deportes. Profe, ¿puede hacer un análisis de sus fortalezas y debilidades que va teniendo el equipo en estas tres fechas, ¿no? Hay dos que están aplazados de cara a lo que será este partido con Imbabura y después la Copa Libertadores. Y otra, si me permite, con el Imbabura, ¿veremos el mismo equipo que hemos venido viendo o va a empezar a haber algún tipo de rotación justamente ya por el torneo sudamericano? Vamos a intentar sacar el mejor equipo para vencer a Imbabura, que es lo que tenemos inmediatamente a la vuelta de la esquina. Pero hablábamos de esa cantidad de partidos que vamos a tener en dos meses. Son 16 partidos en dos meses. Estamos hablando de cada tres días partido con viajes largos por el medio. Es una parte importante la gestión de la plantilla, evidentemente, en este tramo. Y como decía antes, vamos a necesitar a todos los jugadores. Y en cuanto a fortalezas y debilidades, yo creo que es pronto en el sentido que llevamos poco tiempo trabajando juntos y que llevamos pocos partidos como para poder tener el equipo cerrado a nivel de planteamiento. Yo dije que el equipo va a estar evolucionando toda la temporada, que venimos con una fortaleza defensiva de la temporada pasada que queremos seguir potenciando y con muchas incorporaciones en la parte de arriba que necesitamos que se vayan conociendo y que se vayan coordinando. Lo que nos va a ayudar a eso es el verde, el entrenamiento y la competición. Estamos ahora empezando recién y evidentemente con la exigencia propia del club, pero esperamos que poco a poco esa mejora vaya viéndose en todas las líneas. La última pregunta de la rueda de prensa es de parte de Soledad Rodríguez de ESPN. Profe, buenas tardes con todos los presentes. Una inquietud en torno al mediocampo, profe, porque ha sido el lugar quizás donde Liga ha tenido algunas dificultades en la tenencia de pelota, en el marcar el ritmo de los partidos. Con Macará se lo vio, que decayó en el segundo tiempo justamente por lo que pasaba en la zona medular. Siguiente partido lo propio y con el Aucas, que de igual manera fue la última presentación. Ahí justamente perdió a Valverde y perdió a Zambrano. En el sentido de armaje de plantilla, me refiero, situaciones distintas de ambos. ¿Cómo va observando el tema de medio campo? ¿Cómo tratar de mejorar eso, el tema de su presentación, el nivel de juego en la zona media? Y si es que quizás tiene pensado subir a alguien de formativas o algo para el tema numérico. No lo tiene a Piovi, lo tiene a Angulo, pero seguramente es una zona donde hoy parece vulnerable. Por favor. Sí, al final hacer análisis culpabilizando al medio campo creo que no es del todo correcto. Al final estoy contigo en que... sobre todo en las segundas partes ha habido un momento en el que no sabíamos gestionar la pelota de la mejor forma posible. Evidentemente señalamos muchas veces al mediocampo cuando pueden ser otros factores los que condicionen, pero evidentemente numéricamente andamos cortos. Al final hemos tenido dos situaciones extrañas, una de Valverde y otra la de Óscar, que nos han minimizado en el mediocampo. Vamos a tener una exigencia muy alta por el número de partidos y necesitamos mucha gente. La gente formativa va a estar cerca de nosotros seguro. Tendremos que también reubicar a algún otro jugador para que nos dé algo más en situación de medio campo e incluso valoramos en ciertos partidos, en ciertos momentos, cambiar estructuras para intentar fortalecer esas parcelas. Seguimos trabajando, tenemos a Keki, tenemos a Espinosa, tenemos a Angulo, tenemos a Seba que nos puede ayudar por ahí, está Juanse a la vuelta de la esquina. Al final, sensación de que los que estamos más todos los de alrededor hemos de estirar porque tenemos dos meses muy muy comprometidos de aquí a final de primera etapa. Gracias por acompañarnos, Mister. Esas fueron todas las preguntas. Agradecemos a los medios de comunicación que estuvieron con nosotros.